Good morning, students. Welcome to our first virtual classes according to their professional beginners education. As you know, we are going to continue with this second partial. We are in the fourth week for this second partial. We need to continue with our learning for this foreign language. Okay, but before to continue with our lessons, we need to call the list, please. Bien, buenos días jóvenes. Bienvenidas, bienvenidos a la primera clase virtual correspondiente a este segundo parcial. Ya estamos en realidad en la cuarta semana de clases, jóvenes. Ya estamos en la cuarta semana. Vamos a tener dos semanas más y finalizaría el segundo parcial. Ya está pasando rápido este tiempo. Bien, antes de continuar con el avance de contenidos, tenemos que llamar la lista, ¿no? Como ustedes saben, hay que cumplir con las formalidades tanto en la clase presencial como en una clase virtual. Okay, students, we are going to begin, please. Ready, go. Let me to share my screen, please. And pay attention. Everybody pay attention, please. Ready, go. Lidia Rosa. Present. Very good. Paola Nashira. Paola. That's me. Excellent. Noelia Ancalle. In class. Excellent. Kasey Jaleni. That's me. Excellent. Jacqueline Valeria. Jacqueline. Here. Very good. María Janet, María. In class, present. Excellent, very good. Nayeli Paulina. Present. Very good. Keila Raquel. Absent. María Jenny. Present. Excellent. Sharon Laura. Sharon doesn't hear. Natalie Carolina. Present. Excellent. Fabiola Vanessa. Doesn't hear. I'm here, teacher. Oh, good morning. You are here. Excellent. Welcome to. Evian Carola. That's me. Excellent. Marlin Choque. That's me, teacher. Excellent. Rosangela Janet. Janet. She's not here. Fanny Cusi. Present. Excellent. Lisbeth Romina. Present, teacher. Excellent. Camila Flores. She's not here. Susel González. Present, listen. Very good. Francisca Panchita. Doesn't here. Okay, Lisette Wanka. Present. Excellent. Heidi Nicole. Nicole, she's not here. Miss, ella no va a estar Heidi en la carrera. Sí, está. ¿Va a abandonar? Se fue. Uy, qué bacana. Uy, estaba creo bien. Bueno, a veces son las ironías de la vida, más que ironías, a veces son las, sería la palabra, a veces la vida no es tan justa, ¿no? A veces la vida no es tan justa, ¿no? Muchas personas tenemos las oportunidades de tener una formación profesional, otras personas no tienen esa oportunidad, tienen toda la voluntad, tienen toda la predisposición, ¿no? Y a veces es al revés, aquellas personas que
tienen todas las oportunidades para ser profesionales, no lo hacen, no lo hacen, ¿no? Y a las personas que tienen ciertas falencias, ciertas dificultades, con esfuerzo logran salir profesionales, ¿no? Eso se pondera mucho más, ¿no? Mucho. En mi caso, ¿no? Yo, bueno, voy a decir que sí, he tenido las facilidades necesarias de parte de mis papás, ¿no? Para poderme sacar profesional. Pero en el caso de mi papá, por ejemplo, mi papá no, mi papá fue profesional, claro que sí, ha sido un excelente profesor de secundaria, ¿no? Mi papá era profesor de historia y filosofía, ¿no? Un excelente maestro, excelente educador. Él se ha formado solo, él ha quedado huérfanito, ¿no? Él ha quedado huérfanito a los 8, 9 años de edad. Se ha quedado sin papá y sin mamá. Y él se ha buscado la vida, ¿no? Tenía algunos familiares, pero no se hacían cargo de él, ¿no? Saben que la vida es bastante injusta. Aún así, mi papá ha salido profesional y nos ha inculcado también eso a nosotros, ¿no? Eso se pondera mucho más. Ya si ustedes tienen las facilidades, el apoyo económico de sus familiares, aprovechen, aprovechen. Ahora, si no tienen el apoyo económico ni estas facilidades que otras personas tienen o hemos tenido, pueden ustedes también salir profesionales. ¿Va a involucrar un poquito de más esfuerzo? Claro que sí, pero se puede hacer, ¿no? Y en realidad ya hemos hablado de esto, ¿no? En la cultura europea específicamente. Talking about British English or in French, if you prefer, for example, the young people have to get away from their homes, really. Why? Because they need to live alone, or maybe their girlfriend or boyfriend and whatever, really. And they have to work and study in similar time. Do you understand? Bueno, ya hemos hablado de esto, ¿no? Que en la cultura europea esto es casi normal. Por más de que tengan el apoyo de su familia, los jóvenes cuando ya llegan a la mayoría de edad se van de sus casas, ¿no? Se salen de sus casas y se buscan su vida, como decimos coloquialmente, ¿no? Los jóvenes trabajan y estudian para salir profesionales. Es algo normal en Europa, ¿no? Es algo normal. Aquí en Bolivia todavía no está tan normal, pero sí, muchas personas jóvenes ya están en esa onda también de trabajar y estudiar por su cuenta, ¿no? ¿Se puede hacer? Claro que sí, claro que se puede hacer. ¿Involucra esfuerzo, involucra voluntad, involucra interés? Sí, pero se puede hacer, ¿ya? Muy bien. Vamos con Brenda Belén. Adelante, Brenda Belén. Jaracalla, Brenda Belén. She's not here. No está, ¿no? Ella se cambió de turno, dice. Ha cambiado de turno. Ay, ya, ya. Ya, está bien, gracias. Muy bien, a ver, le vamos a colocar aquí. Se cambió, le colocaremos. No, aquí, desde aquí. Ya, listo, gracias. Bien, vamos con Hayley Lizarazu. That's me. Excellent. Muy bien. Magda Miranda. Magda. Absent. Danitza Miranda. Present, teacher. Excellent. ¿Dónde está tu hermanita o tu prima? No está. Lidia Mita. Absent, really. Adelante, Lidia. No, Lise, soy Miranda, sorry, me puso falta. Ah, ok, sorry. Ya está, you are here, ya estás con asistencia. Lidia Mita, adelante. She's not here. No está, ¿no? Okay, sorry. Ready, go. Next, Jessica Belén, I have to hurry up, please. Me voy a apurar un poquito. Jessica Belén. Present, teacher. Very good. María Lisbeth. That's me. Excellent. Araceli Milenka. Present, listen. Excellent. Good morning.
Good morning. Clara, Camila. Present, teacher. Excellent. Mariluz, Mariluz. Pinto. Absent. Now we are going to continue. Present, teacher. Pinto. Aquí está Mariluz, Mariluz. Perfect. No problem. Carmen Rosa, Carmen Rosa. Present, teacher. Excellent. Valeria, Adriana, Valeria. That me, teacher. Very good. Marianela, Marianela. That me, teacher. Excellent. Noelia, Noelia. Present, teacher. Excellent. Noemi, Mónica. That's me, teacher. Very good. Alejandra. In class, teacher. Excellent. Salma, Patricia. Present, teacher. Very good. Anaí, Sahama. Present. Excellent. Cynthia Sánchez. Present, listen. Excellent. Erlinda Cejas. Present, teacher. Very good. Paola Alexandra. She never came in, really? Nunca vino. Okay, next. Bianca Fernanda. Present, teacher. Very good. Catherine Valenzuela. Present, teacher. Excellent. Maria Daniela. Present, teacher. Excellent. Ivana Blanca. Present, teacher. Excellent. Alejandra Vilca. Good morning, teacher. Good morning. Welcome to. And finally, Margot. Margot Senzana. Present, teacher. Excellent. That's all. Maybe someone of you, I didn't call you, come in, give me your surnames or last name if you prefer. Come in. Apellidos, apellidos, ¿listo? De las que no se les ha llamado. Adelante. Miranda Méndez, dice. Miranda. Miranda Méndez Magda, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, dice, por favor. Ya está. ¿Alguien más? Calisaya Sharon. Ya está. ¿Alguien más? Ok, that's all about the list. Así sería sobre la lista. We are going to save our document. Guardamos nuestro archivo. Ok, then, the last class, we talking about the house parts. Really, we talking about some places that there are in a common home in our country. And also we're talking about some homes or houses, American styles, really. Bien, en la anterior clase ya vimos este vocabulario de las partes de la casa. Hemos comenzado con algunos ambientes, una casa común, una casa convencional, aunque también vimos que había otros ambientes específicamente para casas o construcciones de estilo americano, ¿no? De estilo americano. Okay, now we are going to continue with laundry room. Vamos a continuar con este otro ambiente, cuarto de lavado, si prefieren, laundry room, cuarto de lavado, que también antes era de estilo tal vez muy americano, pero en la actualidad en muchas construcciones se está incorporando un ambiente para lavado, ¿no? Para las prendas de vestir, ¿no? O de limpieza en general, no solamente para las ropas, sino también para algunos implementos de limpieza, ¿no? Ya sea escobas, trapeadores, inclusive si es que tienen alfombra, tal vez aspiradora, ¿no? Para guardar la aspiradora. Okay, we are going to continue with this vocabulary that there are in the laundry room. Vamos a continuar con este vocabulario que hay en el cuarto de lavado. We are going to begin with boiler. Boiler. What does mean boiler? Let me through. A ver, vamos a ampliar esto un poquito más. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Hay mucho, mucho, mucho. Ahí está bien, creo. Ya, bien, vamos a continuar con este vocabulario. Tenemos boiler, boiler, calentador, calentador, boiler, calentador, broom, broom, escoba, escoba, broom, escoba. Dustpan, dustpan, recogedor o lo que llamamos basurero, ¿no? O tal vez podríamos completar recogedor de basura, podríamos colocar dustpan, recogedor de basura. Iron, iron, plancha, plancha, aunque ya saben, en cuestión de lenguas,
muchas palabras pueden tener varios significados, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de iron, claro, la primera traducción va a ser, plancha como electrodoméstico. Plancha como electrodoméstico, claro que sí. But iron also, pero iron también, it means, significa as material. Como material significa hierro, hierro, ¿no? De ahí viene Iron Man, que quien tal vez, todo, bueno, creo que todos, a todos nos ha afectado en la película. Creo que ustedes más, tal vez muchas de ustedes han llorado con la muerte de Iron Man en Avengers Infinity War, ¿no? Sí, en el último de esa, ¿no? Han debido llorar con la muerte de Tony Stark. ¿Sí? ¿No? ¿O no son muy sensibles? ¿Nada? A mí sí me afectó cuando murió Goku en Dragon Ball, ¿no? En Dragon Ball Z, ¿no? Cuando muere. Ahí sí. Pero bueno. Iron como material significa hierro. Como material significa hierro. Y como electrodoméstico es plancha. Plancha nada más. ¿Ya? Como electrodoméstico sí se puede pluralizar. Puedo decir irons, planchas. Pero como material, hierro, no puedo decir hierros. No va a dar. Irons en ese caso no va a dar. ¿Ya? Algunas veces iron va a ser contable y otras veces va a ser incontable. Sometimes iron will be countable and another way will be uncountable. Do you understand? ¿Está claro? Okay, let's go to continue. Tenemos ironing dart, mesa de planchar o mesa para planchar, si prefieren, ironing dart. Bien, aquí también analizamos con el anterior grupo y saben que siempre hacemos lo mismo. A veces cuando vemos esta terminación ing, que es la ing en realidad, significa muchas cosas este sufijo ing, ¿ya? Una primera utilización del sufijo ing es la terminación ando, endo, yendo, al formar el tiempo presente progresivo con los verbos, ¿ya? Con cualquier verbo, si quiero conjugar en este tiempo del presente progresivo o present continue en inglés, se añade la terminación ing, ing, play, jugar, playing significa jugando, jugando, esa terminación ando, read, leer, reading, leyendo, leyendo, ¿no? Aunque, a ver, vamos a colocar acá, tenemos el verbo leer, read, read, ¿qué va a ser el verbo leer? Si le añadimos reading, va a estar en la forma progresiva leyendo, leyendo, esta terminación a endo en este caso, endo. Esta terminación ing equivale a las terminaciones del español ando, endo, yendo, leyendo, ¿ya? Leyendo. Pero no nos tenemos que cerrar en este sentido a que ing siempre va a ser ando, endo, yendo. No siempre. Algunas veces va a ser un sufijo sustantivizador. Si tenemos este verbo read y le colocamos ing, reading, en este caso lo está volviendo sustantivo. El verbo leer lo está sustantivizando, ¿ya? Ahora reading ya no va a ser leyendo, va a ser lectura, lectura, lectura. ¿Se dan cuenta? Este sufijo ing también es un sufijo sustantivizador al mismo tiempo. Vale decir que a un verbo lo vuelve sustantivo, ¿ya? No se olviden, en cuestión de lenguas, los verbos se pueden sustantivizar y al revés, los sustantivos se pueden verbalizar, ¿ya? Aquí hicimos con el ejemplito de drink, por ejemplo. Si colocáramos drinking solito, sería bebiendo, tomando, ¿verdad? Drinking. Pero si digo drinking store, tienda de bebidas. Bebida, drinking, está funcionando como bebida, ¿ya? ¿Está claro? No sé si tienen alguna pregunta sobre el ing, este sufijo ing. Have you got any question about this suffix ing? Coming, adelante. Okay, we are going to continue. Also, in the laundry room, we need to have a laundry basket. Only laundry. Solamente laundry, que sería lavandería, que ya me preguntaron la anterior clase, ¿no? ¿Cómo sería lavandería? Laundry. Only laundry, lavandería.
laundry basket, cesto o cesta de ropa sería en este caso, cesta de ropa. Mop, mop, trapo. Vacuum cleaner, en este caso aspiradora, si es que tienen alfombras por ahí. Vacuum cleaner. Finally, washing machine, lavadora, 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 todas las doras que seguramente ustedes tienen. Okay, that's all about the main object or furniture or devices that we need to have in the laundry room. Así todo sería sobre los objetos, los muebles o electrodomésticos que hay en el cuarto de lavado. Have you got any question? ¿Tienen alguna pregunta? Adelante, adelante. Okay, we are going to continue. Bien, vamos a continuar. Now we are going to continue with the study. Study. Vamos a hablar ahora del ambiente del estudio o despacho, si prefieren. Estudio o despacho. Okay, in the study. Bueno, esto también ya no es tan americano, ¿no? Este ambiente del despacho, del estudio. En muchas construcciones, en muchas casas, se está colocando este ambiente específico, ¿no? Para hacer tareas, para estudiar, para concentrarse, ¿no? En mi caso, en mi construccióncita, también estoy separando un ambiente para que sea mi estudio, mi despacho, ¿no? Tal vez desde ahí, Dios mediante, al siguiente año pueda dar las clases virtuales si es que vamos a seguir con esta modalidad, ¿no? De virtualidad y presencialidad, ¿no? Sí, se está colocando, se están habilitando en la mayoría de las casas un ambiente para el estudio o el despacho, ¿no? Como una oficina dentro de la casa, si prefieres, ¿no? Okay, we are going to begin with the main object and the features that there are in the study, ¿no? Vamos a recordar ahora algunos objetos o algunos mobiliarios que tienen que haber en el despacho o en la sala de estudios. Ready, ready, go. Books, obviously, we need to have books, libros, libros. No solamente tienen que ser los libros decorativos. Últimamente colocan libros, inclusive deben tener toda una enciclopedia, tomo 1, tomo 2, tomo 3, simplemente lo colocan como decoración, ¿no? No, hay que usarlos, hay que usarlos, hay que leerlos. Luego tendríamos calendario, obviously, important to organize better, ¿no? Tal vez es importante para organizar mejor o para organizarnos mejor en algún contexto. Chair, what does mean chair? Silla. Clipboard sujeta papeles, clipboard más que todo sería material de escritorio, ¿no? Clipboard, corkboard, tablero, ya saben. Desk, también ya vimos, hicimos un poco la anterior clase, escritorio. After, desk lamp, lámpara de mesa. Next, drawers, que ya vimos también, drawers, cajones, o si prefieren, cajonería. Drawers, cajonería. File racks, archivero. Keyboard, teclado. Cuando hablamos de la computadora, keyboard, teclado. A ver, talking about these devices, as you know, there are many kind of computers. Aquí está. Hablando de esta, de la computadora, como ustedes saben, hay tres tipos. Really? Computer, laptop, and notebook. Computer, laptop, and notebook. Could you tell me if these computers are similar, or maybe are there some difference between computer, laptop, and notebook? Coming, adelante. ¿Podrían decirme si computadora, laptop y notebook son los mismos dispositivos o hay alguna diferencia? Adelante. What do you think? ¿Qué piensan? Have you got a computer in their home? ¿Tienen un computador en casa?
or maybe do you have a laptop? O tal vez tienen una laptop. Or maybe have you got a notebook? O tal vez tienen una notebook. Adelante. Nabadi, adelante, adelante. Dicen computadora no es aquella que es en escritorio con su CPU, con la pantalla, el mouse, pero mientras que el laptop es el que se maneja portátil, lo puedes llevar de un lado a otro. Y notebook, no sé. muy bien, gracias. Sí, muy bien, es eso, gracias. Es exactamente lo que dijo su compañera. Computer es la computadora de escritorio, donde está el CPU. CPU, que es un acrónimo del inglés, CPU. CPU, que significa unidad central de procesamiento. CPU, unidad central de procesamiento. Claro, esta computadora de escritorio tiene diferentes hardwares, ¿no? Diferentes componentes externos. Tenemos el teclado, que ya dijo su compañera, el monitor, no vamos a decir pantalla, porque es monitor, es como una televisión. Aunque el monitor puede ser plano, seguimos hablando de monitor, monitor, ¿no? No es lo mismo que pantalla, pantalla es solamente la ventana que estamos usando ahorita. Esto nada más es la pantalla, como del celular, ¿no? Estito nomás es la pantalla, ¿no? Estito nomás. En cambio, monitor es todo el dispositivo, todo el dispositivo, ¿no? También tenemos incorporado en esta computadora de escritorio, tal vez a impresora, a printer, una impresora, scanner, speakers, parlantes, microphones, and whatever, micrófonos, en fin, ¿no? Headphones, audífonos también. En fin, eso es una computadora, ¿no? Y es de difícil manejo, de difícil traslado. En realidad, las computadoras de escritorio no deberían moverse, no deberían moverse. Pero, bueno, siendo honesto, antes solamente habían las computadoras de escritorio, ¿no? El boom ha sido el surgimiento de las laptops, ¿no? Ha sido el surgimiento de las computadoras portátiles o personales, las laptops, pero cuando han aparecido eran extremadamente caras, inclusive llegaban a valer $7,000, ¿no? Las primeras laptops que han llegado aquí a nuestro país, ¿no? Yo simplemente les comento, en la defensa de mi proyecto de grado de la carrera de turismo y hotelería, para hacer mi defensa, llevé todo mi CPU, he tenido que llevar toda mi compu, he llevado mi compu, mi teclado y mi mouse, he llevado todo eso, porque no había chance, no había la opción de tener una laptop. Tampoco no se utilizaban los famosos pendrives, que seguramente ahora es bastante común usar. Yo me he vuelto tal vez muy, muy dependiente de los pendrives. ¿Por qué? Porque yo soy de otra generación. Yo soy un inmigrante digital. En cambio, ustedes son nativos digitales. No es lo mismo ser inmigrante digital que ser nativo o nativa digital. Inmigrante digital es aquella persona que no ha nacido con esta tecnología. Inmigrante digital es aquella persona que ha tenido que aprender a utilizar esta tecnología, ¿no? Yo estoy en ese proceso, sigo en este proceso de aprendizaje. En cambio, ustedes ya han nacido con esta tecnología. Cuando ustedes ya nacieron, ya habían obviamente las computadoras e inclusive ya había la tecnología smart, los smartphones, smartwatch, ¿no? O sea que ustedes han nacido ya con el uso de esta tecnología. Y seguramente ustedes tal vez ya no utilizan pendrives, tal vez utilizan alguna nube en la red, tal vez utilizan Dropbox o utilizan el Google Drive, el famoso Google Drive, que es de manera gratuita. Tenemos cierta capacidad para utilizar de manera gratuita, ¿no? Bien. Computadora, entonces, es algo fijo, estable, grande, que no se debería mover. Laptop es una computadora portátil. Y notebook también es una computadora portátil. La diferencia entre la laptop y la notebook es el hardware, los componentes físicos, ¿ya? La laptop tiene lector o quemador o reproductor de Blu-ray, si prefieren, o de DVD o de CD. CD era al principio, luego vino el famoso DVD,
Luego vino, ahora está el último formato, es Blu-ray, ¿no? Tiene ese dispositivo, tiene ese hardware, la laptop, tiene ese lector o quemador, ya sea de CD, DVD o Blu-ray. En cambio, la notebook no forma parte de su hardware, el lector o quemador de CD, de DVD o de Blu-ray, ¿ya? Las notebooks generalmente son más pequeñas, y las laptops son un poco más grandes, su pantalla tiene mayores pulgadas, ¿no? Tiene mayores pulgadas. Y las notebooks, sus pulgadas son menos, son más pequeñas las notebooks. Esa es otra diferencia, ¿ya? Ahora, ¿entre cuál es más poderosa? Bueno, varía. Pueden haber notebooks que sean pequeñitas, pero pueden ser mucho más poderosas que una laptop, e inclusive que una computadora de escritorio, ¿no? Si comparamos una notebook de generación i7, ¿es la última? ¿i7? Creo que sí, ¿no? Ya estoy desactualizado, la verdad. Si comparamos una notebook de generación i7 con una laptop i3, la mía es i3, o una computadora de escritorio que a veces ni siquiera llegan a la i, eran las Pentium, ¿no? Pentium 4, Pentium 3, ¿no? Obviamente la notebook va a ser más poderosa, ¿no? Va a tener mejor procesador, va a tener mayor memoria RAM, va a tener mejor resolución en cuanto a su tarjeta de video, tarjeta de sonido, ¿no? En fin, esa es la diferencia, jóvenes. Por eso es que en inglés igual tenemos apartito el apelativo computer, el apelativo laptop and el apelativo notebook. ¿Ya? Notebook es computadora personal, al mismo tiempo es cuaderno, dijimos, ¿no? Es cuaderno. Pero dependiendo de la intención comunicativa que tengamos, vamos a traducir notebook como computadora personal o portátil o como cuaderno algunas veces. ¿Ya? Ok. Have you got any question about these devices? ¿Tienen alguna pregunta, duda o comentario sobre estos dispositivos? Adelante, adelante. Ok. We are going to continue. Bien, continuamos. Where is? Here is. Bien, estamos acá, laptop, aquí está, laptop, computadora portátil, o si quieren, computadora personal. Next, monitor, aquí está monitor, es lo mismo, pero involucra todo ese monitor que parecía televisión antes parecía una televisión con su espalda jorobada, ¿no? Tal vez han llegado a conocer estos monitores, ¿no? Ahora sí, ahora ya vienen las pantallas, como ya dijo su compañera. Pantalla nada más es screen, pantalla. En cambio, monitor, que viene con su joroba allá atrás, ¿no? Ahora las pantallas están de moda, e inclusive si tienen una computadora Apple, tal vez algunos de ustedes tienen una Apple, saben que las Apples son caritas, son bastante caritas y utilizan otro Office, no utilizan el Windows, ¿no? Por ejemplo, no utilizan el Windows, tienen otro sistema operativo. En la pantalla nomás está todo, ¿no? Si tienen una computadora Apple, en la pantalla está todo, ya no tiene su CPU, no viene ya con su CPU, solamente viene con un teclado, nada más un teclado. Y se puede adaptar un mouse, aunque también dentro del teclado ya estaría el mouse, ¿no? Como en las notebooks o las laptops. En fin, ¿ya? Bien, luego tenemos printer, ya hemos visto printer, impresora, after shelf, estante. And finally, charge bin, basurero, o simplemente bin también puede ser basurero, y charge puede ser basura en algún caso, ¿no? En algún caso, aunque garbage también es basura, garbage. Really? Okay, have you got any question about this object, these filters, and these devices that there are in the study? ¿Tienen alguna pregunta sobre estos objetos, estos dispositivos o este mobiliario? Furniture, que hay en el despacho o en la sala de estudio. Adelante. Nothing. Okay, students, please, you have to come in one more time. Van a ingresar una vez más, por favor, al mismo enlace, ingresen nuevamente, se va a terminar esta sesión. Ingresen nuevamente al mismo enlace, porfa, una sesión más vamos a hacer. See you in 1 minute, please.